I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Previously, on Crimes and Punishment... It appears that there was a small warehouse near your station, and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Con lo cual no tiene nada. All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype, Holmes, I'm utterly lost. Ay, mi niño, pobrecito. Te meto. Ay. Bien, esta es la decisión que habíamos tomado. Prototipo robado. Habíamos decidido usar la opción justicia ciega. Pero no me gusta que haya cabos sueltos. Y aquí tenemos cabos sueltos. Vamos a repasarlos, ¿eh? Empezamos por aquí. El tren no pasó por la estación de Chesterfield a pesar de que no estuviéramos seguros de que informara de ello. El tren nunca pasó por la estación de Chesterfield. El jefe de estación estaba borracho y su declaración no parece fiable. Pudo haber informado de ello sin presenciar el paso del tren. ¿Cuál es la historia aquí? Sometamos cada cosa, cada una de las posibilidades a una revisión. El tren no pasó nunca por la estación de Chesterfield. Venía de Bridlington. Cambio de agujas. Se llevó a la mina y ahí se sepultó. Es la posibilidad, ¿no? La teoría de que se sepultó. Pero eso no cuadra mucho con el soborno premeditado a Edward, el jefe de estación de Doncaster. Porque en una de sus cartas, vamos a ver dónde está la carta, aquí le dice a su mujer, vamos a ver, que le perdone, que enseguida va a poder tener dinero para saldar su problema, y carta a un abogado en el que dice que le asegura que pronto hará frente a los últimos plazos del pago de su deuda. Con lo cual, el tren tuvo que pasar por narices por Chesterfield. Porque si no, ¿cuál es el papel de Doncaster?
llevar la dresina hasta Eversham. Y por otro lado tenemos las marcas de carromato en la playa y el tema de las barcazas. ¿Por qué? Porque salieron por esta playa, salió el material, salió el prototipo. Así que vamos a desmontar la hipótesis de que el tren no pasó por Chesterfield, con lo cual se mantiene que en Doncaster, Edward Duff sí que fue sobornado. Vamos a ver que eso era. Vamos a ver. Esto nos afecta ahora. Este tema no pasó por Chesterfield. Cambia todo el tema. Decimos, el jefe de estación estaba borracho y su declaración no parece fiable. Puede haber informado a ellos sin presenciar el paso del tren. Es lo primero que nos apetece pensar. Así que hay que desmontar todo completamente, porque seguro que ahora surgen contradicciones. El tren pasó por la estación de Chesterfield, a pesar de que no estuviéramos seguros de que informara de ello. El chiringuito, ¿eh? Por aquí se desmonta. Queda que los chilenos fueron abandonados. Y esto no lo vamos a tocar de momento. Pasó por Chesterfield. Camino a las minas. No. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vieja vía a la cantera anegada. Porque hacía falta que saliese las barcazas. Barcazas. Hicieron uso de las barcazas en el lago hace poco, probablemente para transportar algo pesado. Y esto queda suelto con lo que estábamos organizando, ahora queda suelto. Nos encontramos con esta opción doble, que es... pasó por Doncaster, y decimos, nunca pasó por la estación de Doncaster. El jefe de estación mintió y envió un informe falso. Quizá le sobornaron con un dinero que necesitaba desesperadamente. Es posible. Todo apunta con esas cartas. Pero es posible que esté metido en el ajo de otra manera. Probemos a cambiar. El tren pasó por Doncaster. El jefe de estación informó de ello. ¿Por qué? Porque no necesariamente necesitaba... Hemos sabido... Necesitaba ser sobornado para pagar todo eso. Sino que se lo había jugado todas las carreras. Es un ludópata, amigos. Y confiaba en que esta vez sí que iba a tener ese golpe de suerte mágico que le iba a hacer arreglar todos sus problemas. Porque había gastado mucho en esos billetes que encontramos, o sea, en los tickets de apuestas. Desaparición previa. Nunca llevó a Eversham, no hay duda alguna. ¿Correcto? No pudo hundirse. El tren podría haberse hundido en la cantera negada de Doncaster. No pudo hundirse en la cantera negada porque falta un tramo de la vía que lleva allí. Sin embargo, desde Eversham hay indicios de que se llevaron tramos de vía. Y escondite. Las minas se demolieron para esconder el tren, se dinamitaron una vez el tren estuvo dentro y las minas fueron demolidas con dinamita. Alguien quería cerrarlas. Quizás... Aquí se desmonta el robo. Los mexicanos... Aquí se juntan dos historias. Los mexicanos sí que estaban furiosos. La compañía mexicana Caracal guardaba rencor al grupo chileno Barcazas porque los chilenos llevaban ventaja para la compra de las minas, a pesar del contrato preliminar. Trampa de los mexicanos, ¿verdad? Tramaron el abandono de los chilenos en el tren y por eso el revisor obligó a apearse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Cuadra perfectamente. Vamos a ver el tema de Robinson, porque también puede ocurrir que esto fuera lo que quisiera, pero que aquí la madre del cordero sea otra. Vamos a dejarlo así. Sabotaje.
fueron demolidas porque alguien quería cerrarlas. La venganza de los mexicanos tendría sentido. ¿Os quedáis con las minas? Pues ni para ti ni para mí, y los chilenos la palman. Y decimos, no pudo hundirse en la bandera anegada porque falta un tramo de vía. Podría haberse hundido en la cantera anegada de la estación de Doncaster. ¿Esto cambia algo? No. Esto tampoco. Barcazas, vía a la cantera. Alguien robó todos los raíles para cubrir temporalmente el tramo flotante de la vieja vía a la cantera anegada. Me gusta esta opción, pero bueno. Y alguien robó los raíles del camino a las minas para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vía a las minas. Siguen sin cuadrarnos un montón de cosas. Volvamos al robo. No puede hundirse. No puede hundirse porque han bajado las aguas. Se han bajado las aguas. Pero había huellas de carromato. Y el carromato de los gitanos desapareció. Algo ha pasado con los gitanos. Habían dejado la ropa tendida, cosa que Shalak no dice nada en absoluto, no lo menciona. Pero habían salido precipitadamente. No pudo hundirse porque falta un tramo de la vía que lleva allí. Cambiamos esto. Pasó por Chesterfield, hemos dicho que esto sonaba a trampa, pero como es incoherente, vamos a probar. Qué difícil, amigos. Combinaciones complejas. Volvamos a la hipótesis del soborno, porque esto del ludópata. Veamos, si no paso por Doncaster. Revisemos el mapa. No paso por Doncaster. Y él dijo, riesgo de inundaciones. Lleva poco tiempo, ¿verdad? Donde trabajaba. En Nottingham. La vida es barata aquí. Algún pasajero se apeó o embarcó anoche. No, no había nadie. Como de costumbre, informé del paso del tren por telégrafo como todas las noches. Un caballero de nacionalidad mexicana, según creo, estuvo en la sala. Espera, ¿cómo un mexicano aquí al otro lado del mundo? ¿Está seguro de eso? Veo que su nombre apuesta, señor Duff. ¿Esperaba usted que su traslado a este pueblo? Estación de Chesterfield. Veamos. En Chesterfield salió el falso tren. Lo cual vincula a el jefe de estación de Doncaster perfectamente con el despiste del borracho.
Luego. No pasó por Chesterfield, estaba Bolinga. Sin ninguna intención. Fue sobornado, el de Doncaster. Y lo sabía con antelación. Nos quedan ahora estas opciones. Chilenos abandonados. Esto es que cambia todo. Y el mexicano en Doncaster. ¿Qué pinta el mexicano en Doncaster? ¿Qué está esperando? Es casi más interesante esto que todo el misterio. Veamos. Los chilenos son los que tienen influencias políticas. Unas medidas de seguridad. Porque ya se las iban a quedar los barcazas, los chilenos. La póliza de seguro, que es un poco porquería. Un año ampliable. Composición del tren, no importa nada. Mensaje a todas las estaciones. El señor Robinson se encuentra en la estación de Bridlington. En la estación de Bridlington está el chavalín este, al que se le echa la culpa de todo. Y es donde está el señor Robinson. Y entonces el chico cumple con lo que se le dice. Veamos, repasemos. En Nottingham. Ayer se le solicitó a todo el mundo que se apeara aquí en mi estación. Jefe de estación de Bridlington, no tengo ni idea de por qué. Y eso hizo que el tren se retrasara, pero lo peor es que ahora tengo que vérmelas con un par de clientes. No quise contarle algo. Jefe de estación de Bridlington fue de las primeras de mi promoción. Escuche, joven. Estás destruyendo la investigación. Y nos contó. Tuve que reñir al revisor porque fue él quien le solicitó a los pasajeros que se apearan del tren. No tenía derecho a hacerlo. Fue muy grosero. Poco después recibí un telegrama muy raro de mi colega a la estación de Chesterfield, la siguiente parada de línea, que decía, pues eso es lo raro, era casi ilegible, estaba plagado de errores y era tremendamente ambiguo. Era difícil de entender si el tren había pasado sin problemas por la estación o no. Mr. Robinson y el hombre que viene siempre desde Nottingham.
Un trabajador especialista. No lleva equipaje. Viaja solo y no por placer. Toma el tren a diario. Debe estar familiarizado con la línea y con sus estaciones. Ajá. Esto es un matón. Vamos muy desencaminados. Hay tres hipótesis posibles y ninguna me convence. Carromato pequeño en las minas, que no tiene nada que ver con el de 2 metros. La zona negada. El almacén desmantelado. El chasis coincide con el de la playa. La póliza perdida. Buena intención de que solo murieran las chilenas en el tren. Luego descartamos el robo. Trampa de los mexicanos. Esto sí. Robinson es una víctima o no, no nos cambia nada. ¿Cierto? Y el tren pasó por Chesterfield. Vamos a volver ahí. Y esta es la nueva opción. Chilenos ahogados. Este mintió. Tiene que estar sobornado. Sabotaje. Las minas se demolieron para esconder el tren. No. Alguien quería cerrarlas. Es coherente. El tren podría haberse hundido en la carretera. Y con esta opción, Robinson queda descolgado de cualquiera de las maneras. Bueno, llega el momento ya de tomar una decisión, porque esto es interminable y la intuición nos dice que de las opciones posibles que hemos barajado, una era que fuera el fraude de Robinson, en el que implica a los mexicanos contra los chilenos, o que los chilenos fuera un accidente, pero lo que sí que hay es un pique enorme entre los mexicanos y los chilenos. El tren pasó por Chesterfield. Ciertamente. Veamos. Se ha hundido en la cantera negada. Los mexicanos hicieron uso de las barcazas en el lago hace poco para transportar algo pesado. Y quizás el tren se hundió. El tramo de la vía sí, porque lo transportaron desde la cantera con un carromato diferente. Sabotaje. Cuadra con los mexicanos furiosos. Desaparición previa. Alguien creó una ilusión
que eso fue lo que hizo el jefe de estación, sobornado por los mexicanos. Mucho dinero le tuvieron que pagar, ¿no? Y chilenos ahogados. Fue asesinato premeditado. Los mexicanos mataron a los chilenos hundiendo el tren en una cantera negada para ocultar el crimen. La poca humanidad de los mexicanos hacia los chilenos ha segado muchas vidas. Hay que actuar rápido, contactar con Lestrade y permitir que la policía haga honor a su justicia sonora y veloz, aun a riesgo de provocar un conflicto internacional. Y no es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada, darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto aunque el proceso se alargue y lo use a su favor. Ok, pues ahora tenemos que decidir entre Lestrade o Mycroft. Es una organización criminal complicada que ha podido, pues, si ha sobornado al jefe de estación y le importaba un bledo lo otro, y este tío es un especialista en artes marciales, vamos a dárselo a Mycroft. Sí. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkhazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Está claro que por aquí va la cosa. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have two tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalist will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen.
Está encantado. Algún tiempo después. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Oh, Dios. Oh, cielos, lo podía haber evitado, pero ha sido lento. No me esperaba que ocurriera algo así. Menos mal, hemos salvado a Sherlock Holmes. ¡Sherlock! ¡Que te hemos salvado! Luego nos dirás que no digamos muchas veces lo de... Juego de niños. A trophy. I got a trophy. He ganado un trofeo. How dreadful. Two dead bodies. What a terrible ending to such a great case. There, there, my dear fellow. It is all right. You did your best. Ya. Bien, pues fue un crimen planeado al detalle. Los mexicanos mataron a los chilenos y hundieron el tren para ocultarlo. La fisura del dique jugó a su favor. Utilizaron sus barcazas para mantener el tren en marcha durante unos segundos y lo mandaron al fondo de la cantera anegada. Luego quitaron las vías. No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Bien, pues vamos a comprobar si hemos acertado y si no, pues otra cosa mariposa. Ya llevamos un partido ganado, que es el misterio de Peter el Negro, que somos de los pocos que en estos walkthroughs lo hemos acertado, os lo puedo asegurar. Acepto, pero antes select y correcto. Amigos, Richard Groy nunca falla. Nos vemos en el próximo episodio. Antes, vamos a ver de qué va la cosa. Porque una vez que acepte la decisión, se carga el siguiente misterio. Conmiserativo. Despejen la vía. Baños de sangre, es el nuevo caso. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Oh, cielos, hay que examinarle rápido. The pupil is dilated. Ahora somos Watson. A ver. ¿Qué más puedo ver? Que se nos muere. Dios mío. Aquí. The temperature appears to be normal. Esto es maquillaje. A ver, muñeca, el pulso. I need to concentrate and count the heartbeats. Vamos. Toma el pulso contando las pulsaciones durante 10 segundos. Uno. I need to concentrate and count the heartbeats. Hay que mantenerlo. Vale. Mantenemos pulsada la X. Uno. I need to concentrate and count the heartbeats. Vamos a ver si ya ha mantenido pulsar. Uno. I need to concentrate and count the heartbeats.
Empezamos bien. No entiendo muy bien. Se nos muere. Le doy el X. I need to concentrate and count the heartbeats. Y se corta. I need to concentrate and count the heartbeats. Yeah, yeah. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. Sí, amigos, ¿alguien entiende este juego? Toma el pulso contando las pulsaciones durante 10 segundos. ¿Será que tengo que volver a... tengo que calcular 10 segundos mentalmente hasta que le doy a la X otra vez o algo así? A ver. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110. Pues no. I need to concentrate and count the heartbeats. No va de eso. Para eso está el cronómetro. Le doy a la X y la suelto. Uno. I need to concentrate and count the heartbeats. Nananía, nananía, nanan. Toma el pulso contando las pulsaciones durante 10 segundos. No hay más información. Tres, cuatro, cinco. I need to concentrate and count the heartbeats. Hay que dar a la X cuando siguiendo el ritmo de las pulsaciones. I need to concentrate and count the heartbeats. O hay que dar a la X una vez cada segundo. Uno, dos, tres. I need to concentrate and count the heartbeats. Vale, probemos así. 1101, 1102, 1103. I need to concentrate and count the heartbeats. Tampoco. 1101. I need to concentrate and count the heartbeats. Vale, le damos muchas veces. Tampoco. A weak pulse, around 50 beats per minute. Vale, se trata de dar a la X cuando pasa el pulso, justo en el lugar. ¿De acuerdo? Si no lo hace, se para. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here. Drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then.
Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Muy bien, amigos, pues continuamos en este nuevo caso, en un nuevo episodio de Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, con Richard Groy, que os habla y os emplaza a seguir conmigo y a que os suscribáis a mi canal. Hasta pronto.